Quiero que las mujeres cuenten, porque tenemos y debemos estar presentes en la reconstrucción de Europa y en el debate sobre su futuro. Nuestro liderazgo es imprescindible frente a las crisis económica, sanitaria y social provocadas por la pandemia. Corremos el riesgo de que las mujeres paguemos un precio más alto que los hombres. El pasado 1 de octubre, Antonio Guterres advirtió a la Asamblea General de Naciones Unidas de que, a menos que actuemos ahora, la COVID-19 podría borrar una generación de frágil progreso hacia la igualdad de género. Bueno, pues es nuestra obligación trabajar para que esto no ocurra.